Arrancamos en los temas de aquí y vamos a arrancar con los temas de nuestros pequeñines. Y para eso, en primeros pasos, tenemos a nuestra especialista Anelisa Villalaz. Y hoy vamos a hablar de cómo manejar la inseguridad en los niños cuando existe la ausencia del padre, la figura paterna en casa o existe en total y en definitiva pues la ausencia de la figura paterna. Bienvenida, Analisa, ¿cómo Bienvenida. está? Muchas gracias. Este es un tema muy común para nosotros porque en nuestro país hay muchas familias que están conformadas por la madre, quien es la persona que se encarga de la crianza de los niños y el padre no se encuentra en casa o no es parte del proceso, es decir, que desde el inicio el parte el padre no participa en ese proceso de embarazo, cuidado hacia la madre y cuidado del niño. Y entonces, de una u otra manera, genera mucho estrés para la madre, sobre todo estar en esa situación porque está consciente de las de necesidades o de lo que le falta a los niños que uh -huh. tenga en casa pero realmente estas necesidades tienen que ver con la comparación de lo que viven los otros niños porque nadie extraña lo que no conoce Eso. es verdad nadie extraña lo que Así no es. conoce sí. quiénes se ven más afectados las niñas o los niños Realmente no hay una diferencia. Okay. Lo que pasa es que cuando decimos la palabra afectados estamos pensando en que les está ocurriendo algo negativo, ¿sí? Pero realmente lo que está ocurriendo es que los modelos de comportamiento que ese niño recibe en casa no son los mismos a un niño que vive en una casa donde hay una madre y hay un padre. Pero P presentes. Presentes, porque a veces pueden estar presentes, pero hay mucha violencia. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, afecta negativamente que el padre y la madre estén juntos juntos en casa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando cuando estamos hablando de este tema en particular porque una persona puede pensar un adulto, una mujer o un hombre, porque estamos hablando de mujeres que se quedan con los niños en casa, pero podría ser el padre quien haga la crianza de los niños. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno piensa que simplemente por estar solos eso significa que tiene una afectación negativa, pero en realidad lo que genera afectaciones negativas es la falta de paz en la casa. Entonces, oh, wow. eso es más importante para un niño, para el proceso de crecimiento, para la salud de ese adulto a estar cumpliendo solamente con las expectativas sociales o con los sueños que uno puede haber tenido de más joven o de niño, de que un día ibas a estar en un a formar una familia que iba a estar conformada de esa manera. ¿Cómo es? ¿Cómo es eh, mejor manejar esta, esta, este nivel de edades? Por lo menos hay niños más pequeños que okay, cuentan con la ausencia de su padre, sin embargo, en ese momento no tienen conocimiento de, de tal situación. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una edad de seis años en adelante, se empieza a entender que, o sea, cómo es el concepto de una familia. entonces. Cuando comienza ese momento de, de querer saber más de, de dónde está mi papá, de qué fue de él, ¿cómo, cómo es recomendable que la madre maneje esa situación? Exacto. Para que no sea un, un. para que no le afecte es que, de y, de y, y debe ser un estrés para negativo. la mamá, pues que un día el niño, cuando ya entienda que los otros niños de repente sí tienen el papá y él nunca ha conocido a su papá o ella nunca conoció a su uh -huh. papá, cuando se enfrenta, no se enfrenta, cuando le pregunta simplemente a la mamá. Quién es mi papá o dónde Exacto. está mi papá, independientemente sí. de la situación o como, uh -huh. lo que haya realizado. Sí, son, son dolores del alma, ¿no? Porque son dolores muy profundos, de pérdidas muy profundas, y obviamente para esa madre no es fácil manejar esas claro. preguntas. Uh -huh. Pero fíjate que yo escucho tu pregunta y pienso también en los niños que son dados en adopción. Okay. Lo que hace que sea muy difícil para el niño procesar la información o procesar ese tipo de noticias es que se les empiece a hablar del tema cuando ya su pensamiento está más desarrollado. Pero si tú empiezas a hablar de este tema desde que el niño es bebé, desde que nace o desde que te entregan al niño, entonces en ese momento esto empieza a ser parte de la historia y se le quita la connotación de agresiva o de drama con respecto al tema. Y la manera en que la madre transmite, esto hemos diciendo madre, pero podría ser una abuela, una un abuelo, tío, una tía, otra persona claro. Sí, claro. de la familia, que transmite esa información, lo que tiene que tener mucho cuidado es de no lastimar al niño cuando transmite la información. ¿Cómo, cómo debe transmitir esta información? Ajá, sí, mira, le, le cuentas al niño que desde bebé desde chiquito y lo empiezas a decir en voz alta y se lo cuentas en voz alta que en la, en la vida hay muchas formas de vivir en familia okay. que hay muchas maneras y que la manera que ellos tienen armada su familia es que vivimos tú y yo en nuestra familia o somos mamá los abuelos y yo o papá y los abuelos o sea la, la uh -huh. familia que, hay, que tenga formada que uno no sabe si en algún momento eso va a cambiar, si van a venir más personas o salen personas del, okay. del círculo pero que somos muy afortunados por tener unas personas que nos quieren, que nos cuidan, que nos aman, que nos acompañan, que nos enseñan, que nos educan. Entonces, cuando tú empiezas a contarle eso a un niño en voz alta, también empieza a ocurrir algo hermoso dentro del corazón de la persona que está contando esto al niño. Porque esto es un es tema aceptar que... Aceptar la situación y la... O sea, la procesa, procesa, a procesar eh. y va pasando el duelo poco a poco, ¿no? Porque eh. para la mamá... O, la pers o la, el papá, porque también puede ser una mamá ausente, sí. eh, eh, también debe ser un duelo. Exactamente, y es una situación difícil, no es fácil de manejar, no solamente por la carga de responsabilidad, sino por la cantidad de cosas que hay que hacer para poder cuidar a un niño, ¿no? Y todo lo que hay que atender. Pero es muy interesante que, que, que tengan muy presentes que cuando uno habla de estos temas en voz alta, uno no puede decirle al niño cosas hirientes o agresivas como porque aquí tu papá ahora nos ha dejado con este problema o por tu culpa que naciste entonces Conocí tu papá un caso se de fue una, o tu una mamá abuela, se fue pues que le preguntaba al niño y me parecía súper cruel uh -huh. y dónde está tu papá y Ajá. era la abuela en Ajá. serio Ajá. Y, sí y, y por qué no está aquí o sea, no y dónde está, dónde está tu papá y su bueno yo no eso no es familia mía ni nada pero o sea, yo que estaba en ese momento, que escuché la pregunta, yo decía, Dios mío, ¿cómo Ajá. se le ocurre, donde hay un papá ausente, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo se le ocurre a la abuela esta tonta sí. preguntarle al niño de 5 o 4 años, creo que tenía ese niño, uh -huh. que dónde estaba su papá? O sea, es, y yo veía conociendo la cara de conociendo sí. la situación, y yo decía, Dios mío, ¿cuántos traumas tiene que tener esta señora para agarrar y descargarse, porque eso es lo que ella está haciendo, uh -huh. con un niño de creo que tenía 4 o 5 años y la cara del niño era muy eh, o sea, era, eh, se sentía incómodo sí porque eso le duele no, eso eso le duele al niño sí. y fíjate que aunque los otros adultos estén muy enojados con esta madre que se fue o este padre que se fue eh, o que hubiese muerto no necesariamente También, que exacto. la persona se, eh, haya estado ausente sino por decisión sino que la persona muera esa rabia no se puede descargar contra el niño, como lo que tú estás diciendo, eso le duele al niño, pero por eso es que justamente cuando uno empieza a hablarle en voz alta a un niño, y esto hay que repetirlo muchas veces a lo largo de la vida de ese niño, también el corazón de la persona que lo está diciendo en voz alta también se va endulzando, ¿sabes? para poder explicar, para poder contener al niño porque cuando llegue el momento en que el niño haga preguntas porque y tengas Exacto, a medida que va creciendo y tengas que contarle un poco más de lo que pasó o explicarle algunos otros detalles, entonces ese niño va a llorar o ese niño va a patalear y tienes que estar lista emocionalmente para acompañar al niño en su dolor okay. o en su angustia o en su rabia, pero justamente la manera en que se maneja la situación es lo que hace la diferencia, en que se convierta en un evento traumático o que sea una experiencia dolorosa, profunda, pero a la vez de aprendizaje para esas personas que están allí. Entonces, ahí es donde está como la gota que, que hace la diferencia en, el, en cualquier proceso que uno esté viviendo, en cualquier experiencia que uno esté viviendo. Porque en el momento en que uno puede profundizar, por ejemplo, enseñarle a ese niño que... Que la vida es así, que a veces falta gente, que, que las personas mueren en cualquier momento, que uno puede morir en cualquier momento, que uno cambia de casas, cambias de escuelas, cambias de ciudad, cambias de país. Cuando, cuando tú puedes mostrarle eso a un niño y que aprenda a valorar realmente lo importante que es disfrutar de la compañía. De los adultos que tiene alrededor, que lo aman, que lo cuidan. Entonces, poder hablar de esos temas con un niño que tiene cinco años, seis años, tú estás cultivando sí. una semilla dentro de ese corazón que tal vez no lo hubieras dicho en voz alta a esas edades porque no hubiese sido necesario, claro. pero que a final de cuentas son las verdades de la vida y los aprendizajes que todos vamos teniendo a medida que vamos viviendo. En unas personas lo aprenden a los 10 años, otras a los 5, otras a los 2 años, otras a los 30 años. O sea, al final de cuentas, todo el mundo le toca un poquito de todo. Y uno siempre debe estar muy consciente en qué semillas uno está sembrando en ese corazón de ese niño, porque ese niño o esa niña, cuando sean adultos, van a tener sus hijos y entonces van a poder transmitir un amor o unos cuidados que tal vez no recibieron o que les hubiese gustado recibir, pero al mismo tiempo tienen la conciencia de que todo el amor que ellos tienen para dar, también tiene un valor muy profundo y no le resta el hecho de que falte alguna figura en casa. Y ahí estás reforzando la seguridad de estos niños. Exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? Exacto. Un niño se siente muy inseguro cuando pasa mucho miedo, uh -huh. cuando se siente desprotegido. Porque si tú estás en una dinámica como ese ejemplo que pones de la abuela, donde todo el mundo tiene una batalla contra este padre. Y este niño está consciente de eso. Qué horrible, qué estrés no. innecesario para esa criatura. Exacto. O sea, si el adulto no sabe manejar eso, uh -huh. que vaya un psicólogo. Sí, santo remedio. Santo remedio, o sea, pero que pero lo no trate ahora al niño. Pero claro. no agarre su frustración. Eso fue lo que yo vi desde acá, no es mi familia, pero lo vi desde acá y me, y, y me causó, bueno, con Chau. tantos especialistas que vienen aquí, y yo dije, no, no soy psicóloga, pero yo sabía que estaba mal. ¿Y por qué estaba mal? Porque vi la cara del niño Ajá. y el niño estaba sumamente incómodo. Además que habíamos varias personas ahí, totalmente extrañas a la familia. Y este comentario en voz y alta, Todos reaccionaban, todos, es que todos nos miramos y nos, eso fue un momento incómodo. Y si fue incómodo para mí, que no tengo nada que ver con la situación, no me quiero ni imaginar, para ese niño creo sí. que tiene cinco, tenía cinco años, sí. eh, esa carga emocional innecesaria y delante de extraños, que éramos los extraños que estábamos ahí. Exacto, y fíjate, los niños con sus compañeros, con sus amigos, son muy crueles porque los niños son súper honestos. Entonces, ese niño, cuando esté en la escuela, cuando esté con los amigos, va a tener que tolerar y experimentar y contestar estas preguntas en cualquier momento. Entonces, ¿para qué aumentar la cantidad de gentes que le está poniendo en esa le situación sigan. incómoda cuando ya todos los adultos sabemos y estamos conscientes de lo importante que es para los niños su mamá y su papá? Hay que hablar de estos temas porque las familias se quedan calladas. Sí, Supongamos, hay que... por ejemplo, que eh, eh, el padre, eh, o, sí, porque hoy es la figura paterna, el padre no está porque simplemente no, bueno, o sea, hay padres irresponsables, o el padre falleció. O sea, esto se esto se tiene que hablar, esto se tiene que tocar en el momento, indicado, en el momento ¿no? indicado. Pero en qué edad, ¿cuál es la edad indicada sí. para es... ya sentarme cara a cara con este niño sí. o esta niña y decirle, ¿sabes qué? Tu papá falleció eh, mm -hmm. o, o tu papá, no sé, se fue, porque va a surgir, estoy segura que hay muchas preguntas dentro de este pequeño. Exacto. Pequeñines? Mira, lo primero que necesitas hacer es escuchar qué información tiene el niño. Mm, okay. Luego le preguntas qué ha pensado. Okay. Por ejemplo, si el niño viene y te dice, oye mamá, ¿por qué este papá no, está, no vive aquí con nosotros? Entonces le preguntas al niño. Sí, te, te le, o le dices al niño, ¿te has fijado en eso? ¿Y qué estabas pensando sobre eso? ¿Qué pensaste? Ah, no, es que yo fui a jugar a la casa de no sé quién y me encontré que ahí vivían la mamá y el papá y después fui a la casa de otro amigo y me encontré que ahí también vivían tal y también vivían los abuelos y también, porque ¿qué resulta ser? Que mientras tú creces en tu casa, el mundo es solo lo que tú tienes alrededor, pero cuando sales y vas a la escuela y empiezas a conocer la vida de otras familias, te, dan, te das cuenta que existen otras formas de vivir. Entonces, cuando el niño está en esa situación, entonces le preguntas, ¿y tú qué? pensaste cómo te sentiste cuando viste algo diferente entonces empiezan a decir cosas las que yo he escuchado en la consulta por ejemplo es que él se fue a vivir a la luna es que se fue Ajá. a trabajar y no ha regresado sí porque porque la mente va a crear algún pensamiento alguna solución para aliviar el dolor o la tristeza que le haya producido ver esta otra vida en otras casas y así en ese momento tú contestas las preguntas que el niño te hace, okay. pero no te adelantas a dar un montón de información que, que no realmente... La tiene en el momento. O que no la necesita porque no la puede procesar. O sea, que lo principal al final es que una como madre o como padre, pues tenga tacto, vea el momento indicado, escuche primero antes de dar una información, ¿no? Exacto. para que no haya este tipo de choque y demás, exactamente, es que y fíjense, es una responsabilidad también, grande, también, depende de la madurez del niño, ¿no? sí, pero fíjense, es que lo que pasa es que si uno va llevando el proceso de la mano desde que es un bebé entonces, es mucho, es mucho más fácil para esa madre o para ese padre manejar esas conversaciones. Es muy diferente si tú nunca has hablado de este tema con un niño. Ahora tiene 10 años y el niño te tiene un listado de preguntas, te desmayas en la conversación, emocionalmente no lo puedes manejar. No, Pero pasa. si desde que estás embarazada o desde que nació el bebé o desde que se separan los padres, le empiezas a contar lo poquito que uh -huh. puede... Saber un niño a, esa, a la edad que tenga, entonces poco a poco también la madre se va llenando de seguridad y no le transmite miedo al niño como que ahora nos podemos morir o se va a acabar el mundo porque esto ha pasado. No, y la mayoría de las preguntas que los niños sacan es porque, como dice, como mencionaste hace un momento, van al colegio, a veces no tienen ni idea, sí. y de hecho tú tienes que estar preparado para reacciones de todo tipo, tanto las más empáticas y dulces como otro que llegue. ¿Y, por qué? ¿Y tú no puedes estar en nuestro grupo? ¿No puedes formar oh, parte de nuestro grupo? Ay, no. Porque tú no tienes papá. Sí, así es. Porque así es. pasa. Uh -huh. O sucede. Y ese creo que es el sí. momento en donde puede tener el niño dos reacciones: o explota a llorar, o tiene un, un trauma grande, agarra o lucha pelea, con, la, con la madre también o, directamente. Por ejemplo, si viene de un hogar en donde esto se ha tratado y ha crecido con esa información en su medida, acorde con la edad, pues puede sobrellevarlo. Puede sobrellevarlo y lo comentará a su mamá. Uh -huh. Pero sabrá sobrellevarlo sí. de qué manera ya yo creo que esa era claro. la, la forma más o sea la más cómoda es, es difícil cualquier manera sí, creo que es para difícil. llegar sí, pero claro. hay maneras un poco más fáciles sí y justamente eh, cuando uno piensa por ejemplo en bullying que es ese acoso uh -huh. escolar Ay, sí. y que te estén diciendo cosas como de ese tipo que es tan agresivo Así es. entonces uno es importante que tú puedas enseñarle al niño a defenderse y eso significa que pueda contestar okay. si tú nunca le has hablado al niño de este tema el niño no va a tener ni sí, la fuerza ni las palabras ni la información para poder decir absolutamente nada. No importa si tiene cinco años, siete años, 10 años, 15 años. Entonces lo que lo que no puede pasar es que el niño esté en una situación donde se sienta indefenso por falta de información. Uh -huh. o, eso es lo peor. Y eso es lo que causa toda esa incertidumbre. Es incertidumbre. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el niño te, si hay unos papás separados, divorciados? pero se llevan bien, porque no todos los divorcios o separaciones Exacto, son disquetos. Son no, 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 no. Hay gente madura que decide y se lleva bien. Y el niño pregunta, ¿por qué si sí ustedes se hablan tan bien, mi papá o mi mamá no vive en tu casa? Ajá. <laughs> Sí, porque porque entonces, pero fíjate que, que interesante también hay que sentarse a hablar también, con ese niño, exactamente, o sea, es toda la información, ¿no? exactamente. Y entonces poder explicarle cómo eh, hay algunas personas que tienen capacidad para hacer eso y hay otras personas que no y que son muy afortunados porque eso es posible dentro de esa familia porque han podido superar las dificultades uh -huh. para poder conversar, para poder mantener la situación de una manera civilizada y okay. que hay otras personas que no logran hacer eso y que a veces uno logra hacer eso con una persona pero no quiere decir que con todo el mundo uno lo puede manejar así si hay una dificultad importante analiza tú también consideras que si por lo menos hay este tipo de situación como mencionaste un momento de bullying en el colegio una buena decisión de la madre es decir bueno sabes qué te voy a cambiar de colegio o sea, independientemente a, que tenga cierta información, porque yo pienso que el niño puede tener información, sí, pero, pero a veces también esto puede mucho, ser constante. Lo primero, pero primero tiene que ir a la escuela. Que, a, bueno, exacto. Sí, vivirlo, no es justo vivirlo. O sea, no sí. es justo que porque no educar no a tu hijo en tu casa no ser bullying a los uh -huh. demás, tú tengas que o sea, ¿por qué tal si al niño si sí le gusta la escuela o si le gusta su educación? O como quien simplemente... dice que está huyendo, pues, Porque estar saliendo estar... de aquí, de todo Porque lado. también, entonces, estás sí. enseñándole al niño que en cualquier situación, pues, se debe huye. estar. Exacto. Sí, es importante que puedas tomar una decisión sin ser impulsiva, okay. pero que efectivamente salgas a defender al niño de alguna manera. O sea, defender es ir a hablar con la maestra, avisar lo que está Así pasando, es. hablar con la dirección de la escuela, buscar qué medidas se van a tomar, verificar que se implementen esas, me esas medidas, hablar con el niño, llevar el niño a terapia si es necesario, con un psicólogo a que haga una evaluación, a ver qué tan grave es la situación, ver desde hace cuánto tiempo está pasando, y en caso de que eso sea la mejor decisión, entonces hay que dar el paso y hacer el cambio, okay. pero tal como está explicando Erika, no es conveniente hacer el cambio impulsivamente porque llegas a otra escuela y también hay bullying, mismo, y ¿no? también pasan cosas, entonces no puedes estar como cada trimestre Debe saltando pasar por una enfrentar la, la otra. Situación. Sí, exacto, Exactamente. Okay. Y entonces que el problema no es el niño que le hacen bullying, el problema son los niños que están haciendo, o sea, los, los buleros, ¿cómo se dicen? Los, sí, los que están bullying. Los que hacen eso, exacto, <laughs> que están ahí los haciendo daño, pero. Los acosadores, acosadores escolares. escolares. acosadores es. escolares. Claro, porque también esos otros <coughs> niños tienen <coughs> algo detrás. Tiene que, total. Exacto, algo está pasando detrás de esa persona. Y fíjense que con el paso del tiempo, Mucha gente de nuestras generaciones dice, pero a mí me hacían eso en la escuela y a mí no me pasaba nada y como pero que no pasaba tiempos. nada. Pero eran unos tiempos muy distintos, eran unas vidas muy diferentes. Los padres o los abuelos vivían contigo, estaban cerca en tu casa, sí, los, los tíos estaban es que no los de antes que los de sí, hoy día. Pero a mí me da risa porque es que a mí no me pasa nada, M aquí, yo es que estás torcida, torcida o, sea, tiene, o sea, y tienen issues las personas, no es que no claro, le pases, claro que tienen sus es. issues, claro. lo que pasa es que no lo han identificado. O no han restablecido la relación. Totalmente. Exacto. Entonces, por eso es que en esas situaciones... Y, y hay que recordar que los niños están aprendiendo a vivir, están aprendiendo a relacionarse, están aprendiendo a defenderse, están aprendiendo a hacer valer sus derechos. Entonces, que el niño salga de la situación sin aprendizaje, lo pone en riesgo y entonces genera mucha inseguridad en ese niño. Para salir de una última duda, en este caso, si el padre está ausente y la madre envió la información correcta y todo y demás, de repente la madre le comunica al padre, porque tienen una buena relación, vamos a llamarlo así, que ella habló con su hijo, que se le explicó de esta manera. O sea, también es importante que haya como un... La misma sabes, línea de la, comunicación. La misma línea de información y que el padre en algún momento que tenga la oportunidad de hablar con el niño, le haga le transmita Exacto. lo mismo. Se tiene que estar por separado Ajá. o juntos. Lo, si los padres tienen una buena relación, si están juntos es lo mejor. Uh -huh. Y si tienen una mala relación, es mucho mejor que estén juntos. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿En serio? sí. Porque el otro padre o la otra madre tiene que escuchar qué es lo que se está explicando. Es verdad. Sí. Si lo hacen por separado, después se genera mucha paranoia pensando y qué le habrá dicho y si le dijo algo malo de mí y si comentó esto y si explicó tal cosa. Entonces es mejor hacerlo juntos. Okay. Al final de cuentas, los hijos son de esas dos personas. ¿sí? Okay. Y cuando eso se va a realizar, es importante que desde el comienzo tengan una conversación y planear, vamos a tener esta conversación con los niños en tal fecha, en tal día, lo vamos a hacer en, en la sala, en el comedor vamos a decir esto vamos a preguntar esto vamos a comunicar esto yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas familias donde los padres han decidido o divorciarse o separarse pero que han tenido suficiente amor y suficiente conciencia como para poner los problemas entre ellos de lado y poder sentarse con los hijos atender los temas que tienen que ver con los hijos a sostener y contener emocionalmente los hijos así que siempre que uno ve que una familia puede hacer eso uno dice bueno no, entonces todos los demás también van a poder, solamente que necesitan guía o necesitan apoyo para poder hacerlo. Por eso es que a veces ocurre dentro del consultorio con un psicólogo, por ejemplo, con una persona con mi formación, donde entonces nosotros estamos ahí y estamos con los padres y los niños y entonces guiamos y el, lo que va ocurriendo durante la conversación, para asegurarnos de que se genere aprendizaje y que no ocurra que el evento o la situación quede con como un como un obstáculo para esa persona internamente o como un trauma y eso es lo que hace la gran diferencia entre aprender a vivir saludablemente o irse por un curso de desarrollo donde la persona progresivamente va enfermando ¿sí? Ay, el camino es más fácil sí yo creo sí que la comunicación forma. se maneja como gente adulta yo creo Así es. y si es difícil para la persona que tiene que dar la explicación y que a lo mejor no provocó la situación sí. pero bueno yo creo que, como tú dices, haciendo esto una conversación normal en la familia y que no sea una conversación de estrés poco a poco, creo que ambas partes van. Eh, Hace una diferencia. Van pasando uh -huh. como el duelo, ambas, de una manera menos traumática que cuando te quedas callado, no dices nada así y que un día en la escuela dices que dónde está mi papá. Y Exacto. definitivamente así lograrás llevar una familia. Así, Así es. es. Y fíjense, solo un ejercicio muy sencillo es Ajá. ponerse la mano sobre el corazón uh -huh. antes de hablar con el niño. Ah, okay. Cerrar los ojos y respirar para que uno se mantenga conectado con el corazón de uno, Ay, qué bonito. porque sí. cuando uno está hablando desde la mente solamente, entonces uno lastima okay. a la otra persona porque no está sintiendo. Ah. Entonces, si tú estás teniendo una conversación que es muy difícil para ti, que estás muy nerviosa, que no sabes qué decir, pon la mano sobre tu corazón para que te pueda traer calma y mantente conversando con la mano puesta qué en guay, el qué corazón. Qué lindo. Eso es muy Eso para todo. Para, todo, es, para toda la gente que te vamos importa a oye de verdad súper así es pero que, que uno, me tapo el micrófono y respira es uno verdad matar. uno toma un respiro sí. y tienes toda la razón es, tienes toda la razón eso como que te relaja te da es paz. Que la, cuando yo estoy hablando tengo una situación difícil con alguien que de verdad me importa uno, uno automáticamente uno automáticamente este incondicionalmente wow es increíble exacto porque no quieres lastimar a la persona exacto. exactamente así es las palabras tienen que ser Bien cuidadas. Sí, son como palabras tener mágicas. Tacto. Palabras mágicas. Así palabras es. mágicas tener Oye, tacto. muchísimas gracias. Me <laughs> encantan los tips que siempre nos das Anelisa. Mucho. Gusto. Con este gracias. tema tan, tan, pero tan importante para no dañar y que nuestros pequeñines vayan creciendo con la seguridad que se necesita para ser seres humanos felices. Porque la inseguridad trae mucha infelicidad. La seguridad trae más alivio y una vida un poquito más eh, saludable en todos los sentidos.